Muy buenas noches, amigos. Lucha libre entre nosotros. Vamos a dar inicio a esta segunda parte en donde vamos a tener la lucha semifinal, la lucha estelar. Un relevo increíble que hace 15 días se dio, hubo mucha polémica porque apareció Clarinete en la lucha semifinal para apoyar al Curita del Diablo. También aparece Killer Clown hace 15 días, el Halcón Sagrado. Y el día de hoy vamos a tener al Halcón Sagrado haciendo pareja con el Curita del Diablo en contra del Killer Clown y Clarinete. Bienvenidos y bienvenido, Dr. Piquín. Pues sí, vamos a ver esta lucha. Vamos a ver estos... Perdón, estos cuatro gladiadores. Vamos a ver en qué termina esto. Vamos a ver si no hay una separación entre los campeones de tercias. Vamos a ver si no se terminan ahora sí los campeones de tercias, ¿eh? Así es. Y pues en la lucha estelar, el hijo del super muñeco, el hijo de Ciclón Ramírez y Estrella 2000, para enfrentarse a Killer Clown primero, a Striker y Dragón Muerte, amigos de Lucha Libre entre nosotros. Vamos a dar inicio a esta segunda parte para todos ustedes que nos siguen por YouTube. Bienvenidos. ¡Viene a hacer fiesta! ¡Viene a hacer desmadre!
Préndete, güey. Préndete. Vamos con esta lucha de relevos. Vamos a ver, ya pidieron el micrófono estos dos, vamos a ver qué van a decir. Relevos increíbles. Vamos a escuchar el corita. Pues ya se dijeron de todo y ahí el curita ya se está encarando con el halcón sagrado. El requetazo, ahí hay diferencias desde el inicio, vamos a ver. Y pues el Killer Clown también ahí por ahí dice que se encaren, que se enfrenten, vamos a ver. Una vez más el empujón del halcón, el derribe y se va encima de él. Le va a empezar a romper la máscara. ¿En qué va a terminar esta contienda que es de relevos increíbles, rudos contra rudos? Vamos a ver. No se soportan, no caben en el mismo ring. No hace nada ni Killer Clown 2 ni Clarinete, que es su compañero de tercia. Y vamos a ver, ya le escupió. Ahí está. Ya está Killer Clown echándole más leña al fuego. No, bueno, esto va a estar calientísimo. Es un gusto estar con ustedes de nuevo para iniciar esta segunda parte en el gimnasio Halcón Galáctico. Ya regaló la máscara del Halcón Sagrado. Se metió con lo más sagrado. Sigue pidiendo apoyo el Nessa Clear Clown 2. Vamos a ver. Ahora sí que nadie lo pela. Ahí vemos, ¿no? Se mete la gente con él. Se mete con la gente, Clear Clown. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a ver, tenemos relevos increíbles. Vamos. Clarinete. Y Killer Clown. Halcón Sagrado y el Curita. Vamos a ver, ¿qué va a pasar? Señoras y señores, hay muchas diferencias, hay mucha tensión en esta lucha. Y pues... ¡comenzamos la primera! Vamos con la primera caída. Vamos, ahora sí, vamos a ver. Vamos a tirar el clown. Soltando a Curita del Diablo. Y a Clarinete, que se le va encima al Halcón Sagrado. Rebote en cuerda. Ya está la patada en la boca del estómago sobre el Killer Clown. Ahí está el cabezazo. El rebote en cuerdas. Vamos a ver, ahí está. El antebrazo, el codazo. Y vamos a ver. Ya le comienza a morder la frente.
Ya le comienza a morder la frente Clarinete al consagrado. Vamos a ver en qué termina esta lucha. Va a ser una lucha aguerrida, llena de grandes castigos, grandes bueno, va a haber de todo en esta contienda. Ahí vemos en malas condiciones al consagrado sobre las cuerdas, quejándose de un foul también el Killer Clown. Ahí vemos, están haciendo mancuerna el Curita del Diablo y Clarinete. Recordemos que es una lucha en relevos increíbles. Sí, ahí vemos. Ahí vemos. No se va a dar una sociedad entre estas dos parejas, ¿eh? Ahí vemos a Clarinete con el rodillazo doble sobre el halcón sagrado, dejándolo en malas condiciones. Del otro lado el Curita, pues atacando al Killer Clown, y pues lo apoya también el Clarinete, que pues es pareja de Killer Clown. Me sorprende lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque pues en cualquier momento también se puede fracturar esta sociedad. Campeones. Pues sí. Vamos a ver estos perdón, a estos cuatro luchadores. Vamos a ver en qué termina esta lucha. Son cuatro luchadores, cuatro rudazos, cuatro rudísimos, que han dado de todo en las últimas semanas, en los últimos meses y en el último año. Se han dado con todo. Así que vamos a ver en qué termina. Ahí lo están. Están abaratando al consagrado. ¡Oh! Y ya con el cinturón. Ya llegó el Curita del Diablo con el cinturón. Ahora vemos ahí el castigo de Clarinete, que se podría decretar un foul. Pero pues sigue atacando a su pareja. El Curita está atacando al que en... otro golpe. En teoría debería de ser su acompañante para esta noche. Ahí vemos el Curita del Diablo. Va a atacar al halcón sagrado, que como les digo, iba a ser su pareja. Ya vemos eso. Castigo con el cinturón en la entrepierna. Y pues ahí está, señoras y señores. En cualquier momento estos dos se van a tener que enfrentar, quieran o no. Si queda eliminado Killer Clown 2 y halcón sagrado, van a tener que definir la caída Clarinete y el Curita del Diablo. Claro que sí, se van a tener que terminar enfrentando. Claro. Ah, otro cinturonazo en el pecho, el otro en la espalda, sobre el Killer Clown número 2. Ya se lo llevaron allá la abuelita. Y este violencia que ahora trae el Curita del Diablo y que ahora también trae Clarinete, no lo habíamos visto desde que ganaron el campeonato de tercias allá en el mercado 16 de septiembre, en esa lucha encarnizada, en esa lucha sangrienta. Nah. Vamos a ver qué sucede en esta batalla. Una lucha. El halcón sagrado. Aquella lucha, aquella tarde de 16 de septiembre que recuerdas. Una lucha ensangrentada, una lucha parecía carnicería del interior del mercado 16, la que vivimos. Pero llegaron los de esa Killer Clown y pues a interrumpirla. Aquella rencilla que existe con Zebra Jr. y con Striker. Esto no lo permite la lucha mientras ingresan y mientras hay... Y ya entró el esa Killer Clown número 2. Ahí siguen teniendo el cinturón. Vamos a ver si lo vuelven a utilizar. ¡Ay! Ahí está. Ahora sí una nalgada con el cinturón. Y esto sigue calientito. Esto sigue calientito. Vamos a ver qué es lo que sigue en esta batalla. Ahí vemos una vez más. Tienen sometido al Nessa Killer Clown. Le faltó intensidad. Y para ese, pues... que le ingresa el consagrado, que pues esta pareja no está viendo lo duro sino lo tupido. Vamos a ver qué es lo que intentan hacer en estos momentos. Ahora viene Clarinete con el castigo, va a todo su potencia, viene usando todo lo que tiene en contra de sus rivales, y ahora viene Clarinete.
Viene Clarinete, que va a castigar. ¿Cómo lo va a hacer? No, es el Curita con esa bola. Bola de cañón. Recordándome al ídolo de tu amigo, Hugo Sabinovich. Claro que sí, vemos. Uno, dos, tres. Señoras y señores, pues están eliminados. Tienen que definir la caída los... Pues esto ya quedó como victoria para Clarinete y el Curita del Diablo. Pues sí, está dividido. Los ganadores son el Curita y Clarinete. Pues raro, pero cierto. Denme un segundito, porque voy a hablar con el Sonrisas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque no sabemos si siguen siendo relevos increíbles. Pues ya son parejas los dos. Ya platiqué con él. Payaso, me dijo como se caen tan gordos, la decisión fue que pues hicieran su pareja normal los verdugos, y pues él y el halcón sagrado hicieran pareja. Medio rara la lucha, medio bizarra, pero pues así es como estamos en el gimnasio con... llevándoles las acciones de lucha libre, Olpen por lucha libre entre nosotros. Pues sí, raro pero cierto. Ahí vamos a los campeones, a dos de los campeones de tercias de el Estado de México. Ahí vemos ya al halcón sagrado respirando y al Nessa Killer Clown también respirando. Vamos a ver qué pasa en esta segunda caída. Si estos luchadores ya se pueden a trabajar, vamos a ver, allá va el halcón sagrado, lleva para arriba, a ver en qué momento nos indica la segunda caída el señor Don Sonrisas. Vámonos, ya quiero ver acción. Ahora sí, y pues sí, ya les pide rapidez a los luchadores. Ay, me volteé a ver el halcón sagrado y pues me dice que yo no estoy arriba, ya está cansado. Esta es la forma en que reciben al halcón sagrado. Está el raquetazo, el machetazo. Allá va. Parece un pavo, ahí cuérdense por medio. Ya lo sueltan. Y va el rebote, cuerdas. Doble patada, trabajo en equipo. Vamos a ver, está la patada en la espalda. No sientes que el equipo de Clarinete te recuerda a alguien. Sí, al del gran maestro Jerry Estrada. Ese verde esplendoroso que sacaba en esas batallas también encarnizadas, ¿no? Con esa rivalidad que tuvieron los consagrados en aquel lejano 2000, 2001, 2002, que terminó en un duelo de apuestas. Así es, los consagrados en contra de Heavy Metal, Latin Lover y Héctor Garza, que también anduvo por ahí haciendo tercia con estos grandes luchadores. Pero vivamos el ahora, y ahí vemos a Killer Clown pues recorriendo el cuadrilátero de lado a lado, de esquina a esquina, y ahí vemos una vez más el halcón sagrado. Estos dos también no se pueden ni ver. Recordemos que en aquella lucha de los campeonatos que ya mencionabas, estaba halcón sagrado haciendo tercia con Zebra Junior Striker, y
interrumpieron la lucha, o más bien irrumpieron al final de la lucha, los Killer Clowns con Matanza. Hay rencillas entre estos dos también. Sí, vamos a ver si no termina también por perjudicar esto. Luego esta parte. Ya lo reta. Y Corita del Diablo, ya va a la esquina. La patada a la entrada de el Killer Clown. Vamos a ver si hay una reacción de estos dos. Y parece la que aquí puede venir la salida de bandera. Ahí se siguen poniendo de acuerdo. La patada doble por parte del Halcón. ¡El vuelo! Por parte de la esquina que están defendiendo al Killer Clown. Y el Halcón Sagrado. La gente pide intensidad, la gente le dice que le dé duro. Lo van a llevar al juego de cuerdas, el Curita del Diablo. Doble. Doble, debió haber dolido. El Halcón. Fue por el... ¡Cinturonazo! Aplicado por parte del Halcón Sagrado, el Curita del Diablo, que ya nos viene a saludar aquí cerca de donde estamos, de donde está la cabina de transmisión y la cabina de audio. La patada para recibir sobre la cuerda, el raquetazo, no más. Doble. Y viene un tercero, ¿por qué no? Le suben la... Ahí vamos a guardar silencio. Está el duro, duro, y pide silencio. No, pues, hasta a mí me dolió. Ese sí, vaya que le dolió a Clarinete. Ya él estaba sobando. Ya lo va a subir el Halcón. Ya vamos a ver si no le dan también uno a él. Me recordó a cuando nos agarraban a cinturonazos en la casa. Igualito. No puede ser, ahora viene en contra del Curita. Ah, bueno. O no se lo pegó bien, o no se lo quiso pegar. O lo agarró mal acomodado. Lo agarró en blandito. Ahora sí que lo agarró en caída libre. Esta lucha está tomando tintes rudos, rudos. Rudos, rudos contra rudos. Ahí vemos la zapatiza que le está bailando el Halcón Sagrado a Clarinete. Ahí vemos de lado a lado la pasada con el derribe. Cayendo Clarinete, bailándole un poquito al más puro estilo del Negro Casas. Ahí echándole porras el Curita del Diablo. ¿Qué está haciendo allá abajo el Curita? Echándole a su compañero. Está apoyando a su compañero. Préstame la cámara. Ahora vamos a ver, están dominando a los Killer Clowns. Está dominando a Killer Clown. Y el Halcón Sagrado. Ahí vemos el raquetazo sobre la espalda para el Curita del Diablo. Mientras tanto, pues también tenemos a Clarinete ahí depositado en la primera fila. ¿Qué van a hacer? No se ponen de acuerdo. Hay mucha discrepancia en esta pareja. Ahí ya se le desamarró la bota, el derribe enorme. Lo que acaba de hacer el Killer Clown es de otro nivel. Sí. Engancha el Curita del Diablo, la patada. La gente con el apoyo, duro, duro. Dos, tres, señoras y señores. La segunda caída parece que va a ser para el bando de el Killer Clown. Y el dragón. Perdón, ¿cuál dragón? Y el Halcón Sagrado. Siguen dominando estos gladiadores. Ahora solo falta que rindan a Clarinete para que sea historia esta segunda caída. Ahí lo llevan, la cargada tras militar. Con derribe, dejándolo sobre el, se están entendiendo de maravilla cuando firmaron la pipa de la paz. Esto es gladiador 1, 2, 3, señoras y señores. Tenemos el final de la segunda caída.
esta pareja en esta segunda caída. Pero parece que firmaron la sociedad, ¿eh? Por ahí se dieron la mano, se saludaron, se echaron porras y pues fue lo que les llevó la victoria. Pues sí, parece que ya limaron las perezas el Killer Clown y el Halcón. Vamos a ver en qué termina esta lucha. Bajó sospechosamente Dabura. No sé, pensé que iba al baño, pero no. Vamos a ver. Esto, yo creo que nada, salió a ver si todavía seguía aquí su familia. Así es. Así es, señoras y señores. Pero pues tenemos una gran contienda la que estamos viviendo. Y no se vayan, porque viene la lucha superestelar, que vamos a tener a dos continuadores de leyendas que también tienen con qué. Y pues ahí vemos la legata de los de esta pareja formada por el Nesa y el Halcón Sagrado. Pues ya en cualquier momento mandará la tercera caída Elson. Pues vamos a ver si ya no se tarda mucho Sonrisa, porque ya tenemos sueño. Sí, ya vamos a dormir. Tercera caída. Vámonos. Tercera caída, vámonos. Toda la carne al asador, ahora sí. Vamos a ver, ya les dieron con todo estos dos, entre el Halcón y el Killer. Vamos a ver en qué, quién sube primero, si Clarinete o el Curita del Diablo. El que va a salir avante es el Curita del Diablo. Y el Nesa Killer Clown ahí acercándose sospechosamente. No sé, vamos, pero ahorita que dijiste el Killer, me recordaste a el Foras. El Foras, gran amigo el Foras, un saludo. Para los cuates, el Foras. Para los que no, el señor Don Forastero. Y ahí vemos el castigo por parte de Killer Clown y el Halcón Sagrado. Eso, en la frontera donde se divide la entrepierna y lo que le sigue. Ahí vemos. Trataba de entrar Clarinete. De esquina a esquina. Sufriendo los embates ahora del Halcón Sagrado y de Killer Clown, ahora dejándolo en malas condiciones sobre la lona del Halcón Galáctico, y ahí se lo muestra a su gente. Y ahí viene el Curita. Qué gran equipo están formando estos dos, ¿eh? Sí, no se veía por dónde en algún momento de la lucha, pero firmaron la pipa de la paz, y ahí tenemos el resultado en estos momentos. Y ahí vemos el raquetazo por parte del Halcón Sagrado en contra del Curita. También del otro lado tenemos a Killer Clown castigando a Clarinete. Una vez más, ahí vemos el castigo sobre el Curita del Diablo. Curita, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? El Consagrado. ¿Se quitó? No puede ser. Lo que menos queríamos que pasara, pasó. Nos sorprendió el Consagrado. Ahí, pateando a su compañero. ¿Y ahora qué hace? No, también. Se equivoca Clarinete ahora. No, bueno. Quedan solamente. Vamos a ver, y abajo se agarran los raquetazos. Y ahí está. Y ahí vamos a ver que entre estos dos se empiezan a agarrar abajo del cuadrilátero. Vamos a ver, se están jalando de los cabellos. Ya, quedaba. Viene esa Killer Clown. Ahora, ¿qué va a hacer este? Sufre el Clarinete en contra del Killer Clown y el Halcón Sagrado. Vamos a ver. Y bien lo dijo el Dr. Piquín hace un momento. Venía Daura y aquí está. ¿Qué está haciendo este hombre aquí? Esto es descalificación si es que ataca en algún momento. Pero ¿qué hace Daura aquí? Viene a defender a sus compañeros con todo doble. No, qué reacción, la intervención de Dabura. Y ahora, ¿quién viene? El Dragón Extreme a defender.
¿A quién va a defender? Porque hizo pareja hace 15 días, pero... No, ya quitó a Daura. Ya quitó a Curit. No, bueno. Esto es un empate, señores y señores. ¡No! Gana la pareja de los Killer, del Killer Clown. Y... ¡No! ¡Es empate! ¡Es empate! Se siente bien este hombre. La decisión de el referee es empate. Con el micrófono, vamos a ver qué nos dicen, señoras y señores. Pues no, no entendemos qué es lo que pasó. No sabemos qué es lo que pasó. Si sí está prendido. Bueno, pues bien nos dijiste, bajó Dávora y bajó Dragón Extreme, que no tenía nada que hacer aquí también. Sí, vamos a ver en qué termina esto. Ahí está, señoras y señores, esto está calientito. Pues va a quedar muy tenso para dentro de 15 días, el cierre de temporada de Lucha Libre Olpem. Ahí vemos, no, pues ya, está todos contra todos en el cuadrilátero. Halcón Sagrado es un espectador más. No sabemos, no sabemos qué vaya a pasar, en qué termina esta historia. Porque bajó Dragón Extreme incluso con otra máscara que no es la suya. Ah, pues defender. Ahí vemos. Te voy a dar un mensaje a ti y ese pinche muertito. Y al otro pinche payasito puto que también está aquí. Cuando quieras la revancha en Super Libre por los campeonatos o por las máscaras, estamos de acuerdo, puto. Bueno, pues ahí no hay palabras que agregar, ya lo dijo todo el curita. ¿De qué campeonatos hablas? ¿Sabes qué campeonatos, cabrón? Ya lo comentado hace un momento. No fue por la culpa de ellos, cabrón. Tus pinches parejas ardidos que me quitaron a mí la máscara, güey. Y ni siquiera estás atento de tu lucha, güey. Y según con tus parejas, lo que es Zebra y Striker, leyendas y haciendo esas mamadas, y todavía vienes a pedir aquí que nosotros tenemos dando de tragar, maldito perro. No, bueno. Todo lo que se están diciendo esta noche. Y ahí están los verdugos. Muy queridos por el público. Dragón Extreme y Killer Clown. No, bueno. Pues ahí está, señoras y señores. ¿En qué terminará esta historia? Vamos a ver qué nos... depara a Lucha Libre el PM. Vamos a ver en qué termina esto. Vamos a ver en qué termina esto. Se siguen retando. Vamos a ver. Y este que sigue aplicando la de L.A. Park.
América.
Pues bueno, vámonos. Vámonos con esta lucha super archi recontra mega estelar. Por un bando, por el bando de los rudos, el Nessa Killer Clown número 1, Striker y el Dragón Muerte. Por el otro lado, Estrella 2000, el hijo del Ciclón Ramírez y nada más y nada menos que el hijo de una gran, gran leyenda, ídolo de muchos en la infancia, el hijo de Super Muñeco. Es un gusto tenerlo aquí y bienvenido, bienvenido al Halcón Galáctico. Espero que sea la primera de muchas. Así es, pues vámonos a lo que es la contienda. Un honor estar una vez más aquí con ustedes, transmitiéndoles y más que nada una vez más, pues narrando a estos hijos de grandes leyendas como lo es el hijo del Ciclón Ramírez. Y pues también, ¿quién se iba a imaginar que en algún momento íbamos a estar narrando al hijo de Super Muñeco? Ahí vemos la contienda, la barrida por parte del hijo de, el Ciclón Ramírez, castigando las piernas de Striker, que se duele, pide clemencia. Y del otro lado, el Killer Clown primero se cayó del cuadrilátero, creo que nadie se dio cuenta, pero sí está muy adolorido. Ahí vemos el castigo de Striker, que revirtió y pues ahora castigó las piernas del hijo de Ciclón Ramírez, que ahora viene con este porte olímpico hermoso. Lo que estamos viendo, cuánta agilidad de parte del hijo de Ciclón Ramírez, que se enfrenta ahora sí como los grandes, a uno de los grandes toluqueños, ahora el apodado caballero del ring, Striker. Ahí lo vemos, la derribada de uno de otro, la experiencia contra la juventud. El lado de los rudos, podemos decir que dos ya experimentados y un joven. Y por el lado de los técnicos, dos jóvenes promesas y una leyenda, como lo es el profesor Estrella 2000. Pero vamos al enganche y el derribe. El castigo al brazo. Ahí vemos cómo castiga el hijo de Ciclón Ramírez. En el conteo. Había toque de espaldas, claro. Hace bien el sonrisa sin contarle. Hasta el castigo al hombro. La derribada a la pierna. Vamos a ver. Y el castigo a la rodilla de Striker. Ahí. Ahí el castigo también al tobillo. Ahí está el uno. Solamente uno. Qué bueno. Ahí está. Bravo, bravo. Esto es la respeto, buena lucha. Esto es lo que quiere ver la gente. La gente que de verdad ama la lucha libre. Los que de verdad saben lo que es la lucha libre. Y ahora, como les dije en la presentación, para un payaso, otro payaso. Ahí tenemos a Ernesto Killer Clown, que se va a enfrentar al Super Muñeco, al hijo de Super Muñeco, que pues la verdad es un lujo tenerlo aquí. Ahí vemos el juego de cuerdas. Recordamos a su padre por aquellos años 80s, 90s en AAA. Y ahí lo vemos con la clásica mareadora. Ahora vamos a ver al Killer Clown, ¿qué va a hacer? Ahí, pues, ahí parece pingüinito. Ahí el bailecito, baile sexy. La patada de cabrito en el estómago del Super Muñeco. Y ahí burlándose del Super Muñeco con el cabezazo de este, que es el Killer Clown. Primero lo levanta, lo va a llevar al juego de cuerdas, o qué es lo que... No, lo lleva a la esquina rudo con ese, pues, antebrazazo que intentaba Killer Clown. Lo deja en malas condiciones, lo va a levantar. ¿Qué va a hacer? El Super Muñeco le revierte el castigo, lo deja depositado en el... en la separación, en la unión de las cuerdas, más bien. Pide el apoyo el Super Muñeco. ¿Qué va a hacer? Le detiene el castigo. La cachetada tremenda. ¿Qué va a hacer? Viene hacia arriba al vuelo en planchita. El hijo de Super Muñeco. Fuera del cuadrilátero. Ya, vamos a acumular. El hijo de Super Muñeco. Solo queda en eso. No, pues quedó en eso, pero me lo atendieron y a la mala. Iba a ser la mareadora que no le salió, no le permitieron realizarla. Y ahí tenemos a Estrella 2000 sufriendo en contra de Striker. Striker que viene a cobrar venganza por
Zebra, y ahí lo vemos con el pisotón al rostro del hijo de Super Muñeco. Del otro lado, Dragón Muerte ya tomó al hijo de Ciclón Ramírez y lo está castigando a la mala. Vamos a ver, ahora sí, el duelo entre payasos, El hijo de Super Muñeco que está sufriendo, que está dando el raquetazo, el Killer Clown primero. Y pues sufre y pide otro y pregunta que si quieren otro. Ahí se va con la gente. Mientras tanto vamos a tener nuestra cámara doble en estos momentos. Ahí un mordisco por parte del Nessa Killer Clown para el hijo del Super Muñeco. Estrella 2000 ahí siendo castigado en las cuerdas, castigando el tobillo de Estrella 2000, Striker, y del otro lado también Dragón o Muerte. Van a subir al encordado, al hijo de Super Muñeco, que la verdad está pues muy mayugado ya en estos momentos de la lucha, porque el Nessa Killer Clown le está bailando un jarabe tapatío encima. Ahí vemos que está diciendo algo con la gente, el Killer Clown. Mientras tanto, también Striker por ahí dialogando con el Sonrisas, el hijo de Ciclón Ramírez, que está pues sufriendo los embates del hombre de uno de los hombres de experiencia en esta contienda, que es Striker. También el Nessa Killer Clown, que ya le gustó castigar al hijo de Super Muñeco, y del otro lado faltándole al respeto a su maestro Dragón Muerte. Tres, ahí está el conteo, 1, 2, 3. ¿Qué pasa, John Chemery? Y aquí va a estar la rendición para el hijo de Super Muñeco de parte de Killer Clown. Y ahora vamos a ver también la al hijo de primera Ciclón caída Ramírez. Sí, la primera caída es para los rudos. El Nessa Killer Clown 1, Dragón Muerte y Striker. Vamos a ver ya. Se va a acabar. Ahora sí. Esto es de trámite ya, pero qué bonita llave están aplicando los rudos. Y ahí la mordida se está rindiendo. Terminamos la primera caída. Ahí está, la primera caída es para los rudos. La primera, sí, la primera. La primera se la anotan los rudos. Pues ahí estuvo. Pues ahí está, señoras y señores. Pues como les decía, es un lujo estar aquí pues narrándoles al hijo de Super Muñeco, al hijo de Ciclón Ramírez. Y pues es muy muy especial la lucha, porque pues aquí a mi lado tengo a uno que tiene como ídolo al hijo del Super Muñeco. Y no solo al hijo, también al papá. Grandes luchadores, grandes personas. Ahí vemos. Y ahí vemos. Se dicen de todos estos dos. Ahí vamos a Muñeco encarándose con el Killer Clown. Comenzamos la segunda caída. Pues bueno, vámonos a la segunda caída. Vamos a ver si los técnicos la empatan. Oh, esto se va en dos caídas al hilo. Pues ahí tenemos al hijo del Ciclón Ramírez, que es el que se envalentona para enfrentarse a los rudos. Ahí lo tenemos. ¿Qué van a hacer? Pues al 3 contra 1 es obviamente que van a tomar ventaja a los rudos. Ahí vemos al Ciclón Ramírez siendo castigado por pues Killer Clown y Dragón Muerte. Vamos a ver. El Patito y el Sonrisas están distraídos. ¿Quién sabe qué estén haciendo? Ahí meten a la mala a Estrella 2000. Lo van a castigar. ¿O qué le van a hacer estos rufianes? Lo llevan al juego de cuerdas. Lo rebotan de lado a lado, de costa a costa. El doble tackle para dejar tendido a Estrella 2000. ¿Y ahora qué van a hacer? El compás abierto otra vez, dejándolo en malas condiciones. Y ahora viene el hijo de Super Muñeco. A ver si él puede tener cierta reacción por el bando técnico. Pregunta que sí, pero pues
bueno, señores, aquí hay que tener convicción y hay que tener decisión. También ahí están dos contra, tres contra dos todavía. Ahí vemos. Muy dispar esta contienda superestelar. Ahí vemos la patada doble por parte de Striker y de Killer Clown. Pues sin respuesta técnica hasta el momento. Ahí tenemos la patada de Striker, dejando en malas condiciones al hijo de Ciclón Ramírez. Lo lleva con la cargada y el derribe. Se quejan los técnicos de que pues solamente uno de ahí, cabezazo al estilo pescadito como en el FIFA, se aventó el Killer Clown primero. Sí, las patadas sobre Estrella 2000 que vais a estar en el poste. Ahí está. 3 contra 1, abaratando al hijo de Super Muñeco. Los tres por uno. Y el buen fin ya pasó. Y los tres le están dando hasta para llevar al hijo de Super Muñeco. Que no ven lo duro si no lo tupido. Y al hijo de Ciclón Ramírez igual. ¿Cómo sufren los técnicos en esta ocasión? Hay dos técnicos. Hay dos referees, perdón. Y pareciera que no hay ninguno, Pareciera que no hay ningún referee sobre el encordado. Vamos, se ponen de acuerdo todavía los rudos para ver quién va a atacar, cómo van a atacar. Parece que esta estrategia la estuvieron pues hasta ensayando durante la semana. Ahí vemos, doble raquetazo al pecho de Estrella 2000. Y ahora sí que va para afuera el profesor. Y va para arriba otra vez el hijo de Super Muñeco. Y ahí podría estar la reacción del bando de los técnicos, con el grito de apoyo de la gente. Vamos a ver, raquetazo por parte de Striker, raquetazo de Dragón Muerte, una vez más Striker, se están llevando la tiendita completa. Ahí vemos, se zafó Super Muñeco, mañosísimo, ahí vemos, ya le dio raquetazo. También Striker al Killer Clown, ahora también Dragón Muerte, y pues ahí vemos. Ahora lo va a agarrar Striker. Un raquetazo sobre el hijo del Super Muñeco. Uno más. Se quita el Super Muñeco. Una más y se quita otra vez. Ahí está sintiendo lo que es duro ahora Striker. Se están desquitando también el Killer Clown. Ahí vemos la pasada del hijo del Super Muñeco. Va a limpiar la casa. ¿Qué va a hacer? Pues sí, ahí viene la cargada. Con esas tijeras, ¿qué va a intentar? Ahora el Killer Clown se lo lleva a los dos y pues aquí está la reacción que tanto esperamos. ¿Van a ser pareja? No, bueno, ya no me sorprende nada después de lo que vimos hace unos instantes. Y ahí, ahí está, es lo que te alegra. Ya vemos cómo celebran estos dos. Dice que ya se va a pelear. Ahí está. Ahí está, cuidado. Se la navajita. Ahí está. Uno, dos, tres. Señoras y señores. La segunda caída es nada más y nada menos que para los técnicos. Hijo de Ciclón Ramírez. Estrella 2000. Y el hijo del Super Muñeco. Hubo una distracción del bando rudo que pues es bien aprovechada también por Estrella 2000, por el hijo de Super, por el hijo de Ciclón Ramírez. Y ahí está llegando los vasos en alto para la tercia técnica, señoras y señores. Estamos tocando tintes finales de esta lucha super Archirre contra Mega Estelar. Ahí vemos a Killer Clown metiéndose con la gente. Ahí venía la amenaza de vuelo por parte del hijo de Ciclón Ramírez. Se mete con los tres también. Ahí está Killer Clown primero.
están conversando, están por ahí, ya picó la trucha ahí con Striker, por ahí al fondo del... Sí, ya vi. Digo, y no es con el único, también veíamos a Guerrero Jaguar y al Killer Clown 2 hace un rato en las derechas anteriores con la abuelita, ahí con la abuelita andan con todos estos luchadores rudos. Vamos a ver, vámonos ya a la tercera caída. Así es. Ahí. Es aquí el clown. Ya vamos a la tercera. Vamos a la tercera caída. Vamos, tercera caída, vámonos. Así es, pide la mano ahora Striker. Recordemos que en la primera lucha, el tiburón no le dio la mano al Guerrero Jaguar y eso molestó al Guerrero Jaguar. Ahora, vamos a ver al hijo del Ciclón Ramírez y ahora sí se la da. Así es, porque pues lo está saludando bien Striker. A ver, se lo llevó con una yegüita. Castiga a su propio compañero Striker, no puede ser. Ahora vamos a ver, lo va a detener. El raquetazo que se lleva por parte de Striker, que no es ningún raquetazo leve. Ahí viene el hijo del Ciclón Ramírez en el juego de cuerdas. Se lleva los dos con ese enganche. La salida es de Striker. Y viene el aquí el clown número uno. Y lleva otro enganche del hijo del Ciclón Ramírez. Vamos a ver si barre el ring con los rudos. Ahí está el tope al estilo del rayo. Y vamos a ver. Vaya golpe. Vaya golpe se ha dado el Nessa Killer Clown número uno. Después de que el hijo de Ciclón Ramírez le movió la cuerda. Y acá viene. Al encordado entra. Quedó en malas condiciones por ahí el Nessa Killer Clown. Le están contando. Vemos. El conteo. Ya se levantó Nessa Killer Clown. Viene para arriba. Ya se queja Striker que no saben contar los técnicos. Del otro lado tenemos a Patito que está llevando la cuenta correcta. Ya piden que ingrese quien sea. Y ahora viene Nessa Killer Clown para enfrentarse al hijo de Super Muñeco. Hace un momento fumaron la pipa de la paz, pero ahora se van a medir porque por culpa del Killer Clown perdió su bando. Ahí vemos el Ole, como en la Plaza de Toros, México. Ahí lo vemos una vez más. Ahora vamos a ver qué va a hacer. Bien, el hijo Super Muñeco. Bien, dándole bien la mano. Ahí saludándose. Bien, 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 señoras y señores. Ahí sí se saludaron bien. Ahí, el raquetazo no puede ser. ¿Qué le pasa al Killer Clown? No te voy a referir, el castigo. El enganche del hijo de Super Muñeco. Ahí nos vemos otra vez, el candado al cuello. Rebote en cuerdas. De un lado a otro, de norte a sur, de este a oeste. Ahí está el sentón. Bueno, vamos a ver. El conteo. No, vamos a ver. Este tipo de castigo, ahí está. Vamos a ver, se rinde. No se entra. Muy buena llave que estaba aplicando el hijo de Super Muñeco, Llegaba a romper el dragón muerto. En la boca del estómago. El enganche. Es uno de los costados. El salto del tigre. De un lado a otro. A ver, vamos a resbalar un poco la pierna al hijo del Super Muñeco, pero alcanza a sacar el castigo. Ahí está. El piquete en los ojos. Ya se no cayó. Ahí está. ¡Qué ranazo, señor! Que se roba los aplausos del respetable que se hizo presente esta noche aquí en el gimnasio Halcón Galáctico. No
puede ser. Qué ranazo sería el Killer Clown primero, ¿eh? No puede, no puede ni reincorporarse, no, así ya va para allá. Aquel, ese peinado me recuerda mucho a Kalimba en sus años mozos. Y ya vamos a... ¿Ahora sí? Al alumno contra el maestro. El enganche. La táctica de la gandalla, el 2 contra 1, pero Estrella 2000 que sale de forma avante. Ahora vienen el Dragón Muerte y Estrella que era castigar. Ah, no, está Killer Clown que llega y hace esto. Ahora doble raquetazo, dejando. ¿Qué pasó? Hasta el Sonrisas le tocó el raquetazo. Ya les da salida el profesor Estrella 2000, tanto a Rodos como al Sonrisas y como a Doble Rueda. Y ahí vemos. Y otra vez. Vaya raya, vaya ranazo que se vuelva a dar el Nessa Killer Clown. Ya le gustó andar en el piso. Este parece peor que borracho de la terminal. Ahí lo vemos. Ya mejor toma asiento en una de las filas desde el Halcón Galáctico. Y ahora el que va a entrar. Entra el hijo del super muñeco que recibe la estafeta de Estrella 2000. Recibiendo el relevo y pide el apoyo del respetable. Y ahí está la respuesta. La gente que le responde al hijo del super muñeco. Continuando la leyenda. La leyenda que pues... hizo su padre en AAA, Consejo Mundial, la empresa mexicana en el toreo, con el trío Fantasía e individualmente. Sí, vamos a ver. Un gran luchador. Y la manita pesada igual que su señor padre, de el hijo de Super Muñeco. La patada que hace que se doble. Y aquí vamos a ver a Nessa Killer Clown con ese cabezazo. Hace que se... le muevan todas las ideas a Super Muñeco. Vamos a ver. Ya van a ver las esquinas. Este brazazo del Nessa Killer Clown. Lo está dejando, pero sí, en muy malas condiciones. Vamos a ver si hay reacción del muñeco, del Super Muñeco. El hijo de Super Muñeco. Ahora la recepción de Estrella 2000. La patada en la boca del estómago que está recibiendo el hijo de Super Muñeco del Nessa Killer Clown. ¿Qué va a hacer? Lo lleva de nuevo al juego de cuerdas. Ahora se da la vuelta como bailarina. La reacción, las patadas, ¿qué va a haber? Ya va, ¿tiene? El hijo de Ciclón Ramírez a las alturas. La planchita sobre Striker. Y ella lo recibe. Y es el Dragón Muerte. Lleva el raquetazo. La equivocación de Striker. Va, ahí va. Doble cachetada de parte del hijo de Ciclón Ramírez. Y ahí le baila, Y pues los va a llevar con él. ¿Para qué? Simplemente para ver volar a Estrella 2000, como en los años mozos, como en aquella arena Toluca. Ya, ya va el doble raquetazo. Ya lleva Estrella 2000, que igual los torea, que igual los sigue toreando. El brinco. Y ya vamos a ver. Ya, ya va el hijo de Super Muñeco, que vuela y la plancheta. Ya, ya. ¿Lo ves? El sentón, va el mortal. El mortal del profesor Estrella 2000. Otro de Super Muñeco. Ah, ya va otra vez el hijo de Ciclón Ramírez. Y les pasan por encima. Y allá van, claro que sí, los tres técnicos. La plancha del patito. Le pide el conteo al Sonrisas. ¿Qué va a hacer? Uno. Terminamos el trío Fantasía, sus luchas. Tres. Los ganadores de esta lucha. Nada más. Y nada menos que los técnicos. Los ganadores de esta lucha. Estrella 2000. Hijo de Ciclón Ramírez. Vamos a ver. Vamos a ver ahí. Creo que piden en el micrófono. Pide réplica, Estrella 2000. Ya ganaron los técnicos. Vamos a escuchar Estrella. Striker, perdón. Sí,
¿Cuántos recuerdos en este final de lucha? Así lo mencionabas. Recordando al trío Fantasía. No. Mira, uno sabe y otro pendejo, pero el otro sabe contar, güey, está bien, nada más. ¿Está bien? ¡Les ganamos bien! ¡Adiós, los 20! Ahí está, señores y señores. Gracias. Gracias, Rodita. Ahí están los ganadores, hijo de Sergio Ramírez, Estrella 2000 y el hijo de Super Muñeco. Una función muy buena, interesante y un gran honor haber podido y ser parte de esta historia llamada Lucha Libre del PEM. ¿Y qué más esta noche al haber narrado esta lucha del hijo de Super Muñeco? Muchas gracias, un gusto haber estado con ustedes. Y recuerde que sin mascarita no hay lucha. Así es, señoras y señores, nos vemos dentro de 15 días, que tenemos también un gran cartel para cerrar la temporada 2019 de Lucha Libre ULPEM, en donde pues ya les estaremos informando quiénes serán los partícipes de este cierre de temporada. Mientras tanto, pues vamos a ver si nos tienen algo más que decir, qué nos van a mencionar estos gladiadores, porque pues tenemos una gran contienda, señoras y señores. Y ahí está, máscaras contra máscaras. Hay un reto, vamos a ver qué es lo que nos tiene Lucha Libre UPEM para más adelante. La gente pide máscaras. ¿Qué terminará? Ya. Bueno, ya está, pidieron por ahí papel. Ahí está, ya firmó el Super Muñeco, Ojo, que ya firmó el hijo de Super Muñeco. Pues bueno, ya le firmó Super Muñeco, ya le firmó el hijo de Ciclón Ramírez, ya le firmó Estrella 2000. Ahora va Killer Clown, va a ir Striker y va a ir también el Dragón Muerte. Al parecer se va a hacer esta lucha, No huele. Apesta a lucha de apuestas entre estos seis luchadores. Ya les dio miedo a este trío de rufianes que ya se van. Ya se retiran. Aplausos. La gente que se le entrega a los técnicos. Así es, señores y señores, pues nos vemos, como les decía, dentro de 15 días. Una gran cartelera la que vamos a tener una vez más. Esperemos contar con su presencia el día de hoy. Agradecemos a pues el Gimnasio con Galáctico, a Estrella 2000, a Lucha Libre UPEM, al hijo de Super Muñeco y las entrevistas también que tenemos. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Y pues nos vemos dentro de 15 días en el cierre de temporada. Cuídense mucho y hasta la próxima.